Todo hombre debería seguir su propia religión. Ramakrishna, reformador hindú del siglo XIX. A la tolerancia se la suele considerar una virtud. En cualquier caso, es un término muy apropiado para referirse a la gigantesca religión mundial conocida como hinduismo. Actualmente se calcula que lo profesan unos 1.000 millones de personas. Se ha dicho que el hinduismo es una religión nacional compleja, con muchos cabos diferentes, y que es meramente un término genérico para todas las religiones de la India. La nueva enciclopedia británica no aclara mucho el asunto, pues admite que todo intento por definir de modo específico el hinduismo ha resultado insatisfactorio de un modo u otro, y más aún, debido a que los mejores doctos indios del hinduismo, incluyendo a los propios hindúes, han enfatizado diferentes aspectos del conjunto. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a profundizar un poco más en la religión del hinduismo. Lo primero que te quiero contar es que es una religión profundamente malentendida porque la mayoría de las personas la dejamos únicamente en la superficie de lo primero que vemos. Y lo primero que vemos, desafortunadamente, es un montón de rituales, un montón de idolatría a múltiples deidades, pero rara vez vamos más allá de eso. Rara vez cuestionamos cuál es el fondo, cuál es realmente el objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo acá en Occidente, tenemos un marco de referencia muy específico en cuanto a lo que es una religión. La mayoría asumimos que una religión se trata de una escritura, un profeta, una deidad en particular. Tal es así en el judaísmo, en el cristianismo, para los musulmanes e incluso también una parte dentro del budismo. Tenemos a la figura del Buda como central y a su enseñanza. Cuando nos encontramos con la cultura hindú, con la religión hindú, vemos que hay muchísimas deidades, no hay como tal un punto de origen, no hay una fundación, no sabemos cómo se originó. Para los arqueólogos, para los historiadores, es muy difícil situarla en algún punto temporal, porque cada vez van surgiendo más descubrimientos que la hacen ser más antigua. Entonces, se vuelve por eso muy difícil de comprender. Pero lo que subyace, la parte profunda a esta parte de los rituales, a esta parte de las creencias, es que los hindúes en realidad están llevando a cabo un sistema de comportamiento y un sistema de pensamiento que, de acuerdo a ellos, les permite liberarse del sufrimiento físico, mental y espiritual. A pesar de que ante nuestros ojos sea una religión que solamente se basa en dogmas, en creencias, en idolatría, realmente la esencia es encontrar esta liberación o moksha, como ellos le denominan en sánscrito. Justo este es el lenguaje en el cual están escritas las principales escrituras, porque, como dije hace un momento, no está basado en una sola escritura. No podemos decir que, por ejemplo, el Bhagavad Gita es la escritura central o los cuatro Vedas son las únicas escrituras que hay que ponerle atención. En realidad es un compendio y cada escritura está respondiendo a explicar diferentes cualidades de la naturaleza. Ahora, si en realidad es un viaje interno, ¿por qué surge la adoración a tantos dioses? De lo que es el hinduismo, ¿no? Me gustaría que si pudieras contar a nuestro público un poco, ¿qué es el hinduismo? El hinduismo es una tradición espiritual muy antigua, quizás se puede afirmar que es la tradición espiritual viva más antigua de la Tierra, basada en lo se denomina la observación, más que basada en creencias, es la observación de lo que se denomina en sánscrito el ritam. El ritam es el orden cósmico, la observación de los valores eternos, de aquello que es ético, esencial en el ser humano, esto que le da valor a la vida humana, que le da sentido, la observación de los ritmos cósmicos y la observación de la esencia del ser humano más allá de su mente. Este espacio de plenitud que existe en todos, toda esta observación hizo que estos rishis o antiguos sabios escribieran estos poemas que componen los Vedas o las Upanishads, estas grandes escrituras de sabiduría, donde origina una antiquísima tradición milenaria. El hinduismo puede tener 6.000, 7.000 años, quizás más.
El hinduismo es una religión antigua. Se originó en la cuenca del río Indo, que actualmente forma parte de Pakistán. Alrededor del año 1500 antes de la era común, se trasladaron a esta zona los arios, un pueblo indoeuropeo. Este pueblo consideraba que ciertas obras eran conocimiento sagrado, Veda, por la cual su religión, que tenía algunos elementos en común con la religión que practicaban los antepasados de los iraníes de hoy, llegó a ser conocida como vedismo. También existe la posibilidad de que esta religión tuviese influencias babilonias, como muestra la Enciclopedia de Religión y Ética, que menciona diversos rasgos en los que la cultura babilonia coincide con la cultura hindú primitiva. Sobre estos elementos extranjeros se elaboró la religión de los pobladores originales y, con el transcurso de los años, como consecuencia de la influencia que ejercían otras religiones, se añadieron o quitaron diferentes creencias y prácticas. Por consiguiente, el hinduismo es el resultado de la continua fusión de numerosos elementos derivados de muchas fuentes. Los arios ayudaron a sentar las bases del sistema de castas hindú. Según se dice, las cuatro castas originales, que más tarde se multiplicaron hasta incluir varios miles de subdivisiones, surgieron de las diferentes partes del cuerpo de Purusa, palabra sánscrita que significa persona o un hombre, y que se refiere al padre original de la humanidad. Los brahmanes, que supuestamente surgieron de su boca, eran los líderes religiosos. Los chatrias, que surgieron de sus brazos, los líderes militares y políticos. Los vaisillas, que surgieron de sus muslos, eran granjeros, artesanos y comerciantes. Y los sudras, que nacieron de sus pies, esclavos. Los intocables eran personas de castas inferiores que desempeñaban actividades que su religión consideraba inmundas. Aunque la India y Pakistán abolieron los aspectos más estrictos del sistema de castas hindú hace más de 70 años, todavía existen algunas características de este sistema. Durante algún tiempo, los sacrificios de animales desempeñaron un papel importante en la adoración de los hindúes, de modo que se requirió un sacerdocio para llevar a cabo las ceremonias necesarias. Los brahmanes se hicieron tan poderosos que una rama de la religión llegó a ser conocida como brahmanismo. La autoridad Thomas Organ menciona que a los sacerdotes se les temía y honraba más que a los dioses, porque podían destruir a sus enemigos con simplemente cambiar el ritual. Como los ritos sacrificatorios se fueron haciendo más complejos, comenzó una tendencia que acentuaba el ascetismo o mortificación de la carne. Una creencia básica era el samsara. Se expuso a más tardar en los Upanishads, el grupo de escritos hindúes que muy probablemente datan de la primera mitad del primer milenio antes de la era común. Estos escritos enseñaban que después de la muerte y de una estancia intermedia en el cielo o el infierno, las personas, según la ley del karma, renacen como humanos o animales en un nivel de vida superior o inferior al que habían tenido antes. El objetivo de la vida es alcanzar el moksha, la liberación del inexorable ciclo de nacer y renacer, al ser absorbido en el origen supremo del orden, llamado Brahma. El vedismo reconocía la existencia de muchos dioses, pero según el libro Conceptos y Filosofía de la India, sus adherentes no vieron esto adecuado, de modo que lentamente progresaron hacia un concepto monoteísta del dios cabeza. Una vía de evolución hacia ese concepto consistió en agrupar a todos los dioses anteriores a fin de producir un dios en el que se sintetizaran todos ellos. Por lo tanto, Brahma llegó a ser un dios impersonal, sin atributos ni cualidades, pero personificado en diversas deidades. El deseo de alcanzar el moksha se basa en lo que el historiador Will Durant llama la aversión a la vida que corre de modo sombrío a través de todo el pensamiento hindú. Esta actitud lóbrega y pesimista se ilustra bien en el Upanishad Maitri, donde se pregunta: ¿de qué sirve disfrutar de los deseos en este cuerpo, que se ve afligido por deseo, cólera, codicia, desilusión, temor, desaliento, envidia, separación de lo deseable, unión con lo indeseable, hambre, sed, senilidad, muerte, enfermedad, pesar, y así por el estilo? Se ofrece una manera de evitar esta desgraciada situación en los Puranas,
una serie de textos que probablemente se compusieron durante los primeros siglos de la Era Común y cuyo nombre significa historias antiguas. Estos textos tuvieron una amplia distribución y llegaron a ser conocidos como los escritos del hombre común. El Garuda Purana afirma: la verdadera felicidad radica en la supresión de todas las emociones. Donde hay afecto, hay desdicha. Renuncia al afecto y serás feliz. Lamentablemente, esta solución parece casi tan deprimente como la condición de infelicidad que se trata de aliviar. Antes de esto, el Bhagavad Gita, que significa la canción del Señor, y del que a veces se dice que es el libro más importante que jamás se haya escrito en la India, sugirió tres maneras de alcanzar la liberación. La vía de los deberes hacía hincapié en cumplir las obligaciones rituales y sociales. La vía del conocimiento abarcaba la práctica de la meditación y el yoga. Y la vía de la devoción implicaba devoción a un dios personal. Al Bhagavad Gita se le ha asemejado al Nuevo Testamento de la cristiandad. La mayoría de los habitantes de la India se saben de memoria algunos de sus versos y muchos salmodian diariamente ciertas porciones que han memorizado. En realidad, el Bhagavad Gita no es más que una pequeña parte de una epopeya hindú titulada Mahabharata, que con sus 100.000 versos seguramente es el poema más largo del mundo. Con la incorporación del Bhagavad Gita en el Mahabharata, probablemente escrito en el siglo III a.C., el hinduismo finalmente se convirtió en una religión distinta del vedismo y el brahmanismo. Algo que ha caracterizado al hinduismo desde sus comienzos ha sido sus reformas constantes. Los principales reformadores del siglo VI antes de la Era Común fueron Siddhartha Gautama y Vardhamana Mahavira, los fundadores del budismo y del jainismo, respectivamente. Mahavira se consideraba a sí mismo el número 24 en la línea de los Jinas, conquistadores, en cuyas vidas se basa el jainismo. Esta religión difiere del hinduismo en que rechaza la idea de un creador, ya que enseña que el mundo siempre ha existido. Hace particular hincapié en la doctrina de la Ahimsa, el proceder no violento que el líder indio del siglo XX, Mohandas Gandhi, siguió durante su lucha por la independencia de la India, que fue en realidad una aplicación en el campo político de esta doctrina religiosa. Según el jainismo, la creencia correcta, el conocimiento correcto y la conducta correcta, combinados con la práctica del yoga, conducen a la liberación. Al mismo tiempo, sostiene que básicamente todo es cuestión de punto de vista, con lo que descarta las normas absolutas del bien y del mal. Este rasgo pone de relieve la actitud tolerante del hinduismo, de donde surgió el jainismo. En el siglo XV, unos 2000 años después, surgió otro reformador. Se llamaba Nanak, e intentó formar una religión aceptable tanto a los hindúes como a los musulmanes. El resultado fue el sijismo, que proviene del término sikh, derivado de un vocablo sánscrito cuyo significado es discípulo. Nanak fue el primero de una serie de 10 gurús. En el año 1699, el décimo fundó una hermandad llamada la Khalsa, los puros. A fin de eliminar cualquier distinción de castas y enfatizar su papel como soldados de su fe, a los miembros de la Khalsa se les daba el apellido común, Singh, león. Se les exigía que observasen las 5 Ks: no cortarse ni el cabello ni la barba, Kesh; sujetarse el cabello con una peineta, Kanga; y cubrírselo con un turbante; llevar unos calzones cortos, Kash, quizás debajo de unos pantalones largos; llevar un sable, Kirpan; y un brazalete de oro, Kara. Una vez acabada esta línea de 10 gurús, el libro sagrado del sijismo, el Guru Granth Sahib, ocupó su lugar. Fue compilado en 1604 y revisado un siglo después. A finales del siglo XIX, un sacerdote de Calcuta llamado Ramakrishna trató de fusionar el hinduismo con lo que, según su opinión, era lo mejor del pensamiento religioso occidental. Razonaba que, así como el agua tiene diferentes nombres en diferentes idiomas, del mismo modo, Satchit Ananda, la dicha eterna inteligente, es invocada por algunos como Dios, algunos como Alá, algunos como Jehová, algunos como Hari y por otros como Brahma.
tal como uno puede subir al tejado de una casa mediante una escalera de mano, una caña de bambú, una escalinata o una cuerda, así hay diversas maneras y medios para acercarse a Dios, decía Ramakrishna. Los diversos credos no son más que diferentes sendas para llegar al Todopoderoso, seguía diciendo. Esta actitud tolerante concede mucho margen dentro de la adoración hindú. Permite que algunas sectas dirijan su adoración principalmente a Brahma, brahmanismo, otras a Vishnu, vishnuismo, y aún otras a Shiva. Permite que el hinduismo popular, el sajismo, el tantrismo, prediquen el hinduismo a su manera. En el tantrismo, por ejemplo, se incluyen prácticas tribales y populares y se hace hincapié en la adoración de diosas, las cuales aparecieron en los comienzos de la historia del hinduismo. Los indios hablan de su país como la Madre India y es representado por una diosa llamada Bharat Ma. Geoffrey Parinder, teólogo británico y catedrático de religión comparada, mencionó: el hinduismo siempre ha demostrado su capacidad de absorber nuevas enseñanzas. Este sincretismo o fusión de religiones es quizás el rasgo más común de la enseñanza hindú de la actualidad. Por lo visto, hay muchas personas que concuerdan con esta filosofía hindú de tolerancia y que dicen más o menos: sirva a Dios como tú creas que está bien. No obstante, Parinder señala que, al igualar todas las creencias, existe el peligro de dejar distinguir entre el bien y el mal. ¿No se hace cada vez más obvio que la religión tanto puede ser mala como buena? ¿Existe alguna ventaja en introducir en nuestra religión aspectos de una religión mala? Hoy día muchas personas se sienten decepcionadas por su religión. Así se sentía un hindú de la casta de los chatrias, los dirigentes que vivió hace unos 2.500 años. Como el hinduismo no podía responder a sus preguntas, buscó la iluminación. Este fue Siddhartha Gautama, el Buda, del cual en este canal ya hicimos un vídeo en cuanto a ello. El budismo, la iluminación sin Dios.